Mamá, papá, el tío no se me estaba hablando a la sala. Es un corto que tiene un contenido real, no es ficción, le pasó a alguien. Es un corto que te tiene a ti dando la cara por esa historia y diciendo, me pasó a mí, no es mentira. Y que es, con la falta de educación sexual que hay ahorita en Panamá, es educación sexual para que los niños también puedan identificar el abuso, sepan que su cuerpo no debe ser tocado ni estripado y que no importa si es el compadre. No importa si es el tío que los trataba bien. En el momento en el que esa línea se cruza, está mal. Esta es una iniciativa que comenzaste, que nació de ti, Dorali, sí. con eh, la productora Johadis. Ramírez, sí. Yo, Adi Ramírez. Y nosotros nos sumamos como CIMUF, una organización para meterle toda la parte de llevarlo a las comunidades, hacer conversatorios y complementar esto. Entonces, esta es una producción enfocada en visibilizar no solamente el corto y los podcasts, sino... Que la gente pueda tener el valor de romper el silencio. Bienvenida, Doralis. Muchísimas gracias, gracias a todos. Eh, de verdad, para mí es un honor que me hayan invitado. Sí, es muy importante. Y estoy muy agradecida con ustedes también por haberse sumado a este proyecto que Yohadi me, me ayudó. Yo no sé qué hubiese hecho yo sin Yohadi, de verdad. Pero gracias a Dios se llevó a cabo. Eh, gracias a Dios el mensaje llegó, se habló y seguimos hablando. Eh, y bueno. Aquí estamos, gracias. Sí, pero mira, mira la cosa, o sea, Johannes te ayudó, o sea, esto nace de ti. Esta sí. es una historia que además de que es una historia personal, uh -huh. tú siendo una persona pública en Panamá, que es un país conservador, que nos encanta hacer como si no pasara nada, decidiste hablarla. Pero no solo contárselo a una amiga, sino hacer una cosa mucho más visible. O sea, ¿qué te inspira a hacer algo como eso? Mira, aquí en Panamá eh, la gente está acostumbrada a, incluyendo mi familia, y eh, a lo que está mal, verlo bien. Y a lo que está bien, verlo mal. Entonces, las veces que yo he intentado alzar mi voz en... Defendiendo cualquier tema, me mandan a callar. Eso no está bien. No hagas esto que van a decir. Entonces yo creo que hay que hablar. Eh, cuando las cosas, cuando te hacen daño. O si tú sientes que, que le van a hacer daño a otras personas. Porque en mi caso, eh, lo que pasó fue un intento de abuso que al final me dijeron: Sí, si abusaron de ti aunque no te penetraron. Sí, porque es que Esa... el, abuso, el abuso hay que entenderlo desde varios lugares. Porque Exacto. Eres una niña. ¿no? Exacto. Entonces, ahí, ¿cómo eso lo interpreta un niño y una niña eh, es una forma de violencia que no pueden ni siquiera expresar? Bueno, porque cuando eso pasó. Milagros, yo no sé por qué, pero es que yo nunca he, he, me he podido quedar calladita. Yo siempre he hablado desde niña, siempre he sido peliona. Entonces, cuando eso pasó... Apenas amaneció, yo se los dije a mi papá. O sea, yo no supe explicarlo. Yo simplemente dije, papá, mamá, anoche mi tío me estaba estripando. <laughs> estripando como, no sé. Entonces, yo hablé, ¿me entiendes? Eso fue una alarma, una alarma. Ellos Pero entendieron el mensaje. Entendieron. Sí, ellos sí. Como adultos, claro que lo entendieron. ¿Qué hicieron después de eso? No sé, porque delante mío no recuerdo. ¿Pero qué te dijeron cuando se los dijiste? Hubo un silencio eh, en shock. Ellos quedaron en shock porque obviamente ellos entendieron. Yo no sabía de lo que yo estaba hablando. Simple, yo simplemente sabía que algo me había incomodado, que no me había gustado. Pero yo no sabía el nivel de peligro que yo había corrido esa noche. Obviamente ellos quedaron en shock, me imagino, porque entendieron o no sé lo que yo había dicho. ¿Hubo un silencio <coughs> de parte de tus padres? De los pero tres, hubo... porque yo lo dije delante de mi tío. De el los que tres. Había sí, mi tío okay. se puso de muchos colores y, y, y estaba amaneciendo y buscó al caballo porque él allá iba al caballo y se fue y no apareció más nunca. Entonces yo no sé si después de ahí... Mi papá, mi mamá, hablaron, hicieron algo. Una acción, Exacto. aunque hubo silencio, hubo una acción. Ajá. O no sabemos. No sabemos porque como yo estaba chiquita, yo sé que yo hablé, yo me acuerdo de lo que yo dije, de lo que yo hice, pero no sé si detrás mío como adultos ellos hicieron algo. Tú sabes que es muy curioso que cuando hablamos de romper el silencio, no solamente estamos hablando de romper eh, ese silencio y decir, mira, es que como tú levantas la voz sobre ciertos temas, tú eres peliona. O cuando defendemos un derecho, sobre todo cuando las mujeres defendemos nuestro cuerpo, uh -huh. dicen que somos peleonas, que somos problemáticas, que nos gusta estar quejándonos, llamar la atención. Y cuando, cuando esto salió, que me acuerdo que, que presentamos el corto, que hicimos el primer conversatorio, uh -huh. los comentarios en las redes sociales decían cosas horribles. Ella quiere llamar la atención, ella necesita rating, ella necesita... Entonces... Da miedo romper el silencio. Las mujeres cuando somos abusadas sexualmente... Porque tú sí lo fuiste. Sí, claro, yo personalmente entiendo esa historia. Claro. Pero en mi caso, por ejemplo, el, el silencio no fue el silencio de mi familia o de mi mamá. Mm. El, ella sí habló y lo que me dijo fue, guarda silencio. Bueno, el, ahí mensaje, está. el mensaje que a mí me dieron fue, <coughs> quédate callada, eso no pasó así no hables de eso, no busques, no me busques problemas, o sea, hablar de eso con mi familia, porque es en la familia que se da este abuso, mm. como en la mayoría de los casos, la gente quiere que, eh, eh, piensen que se están buscando un problema o no, pero al final los niños y las niñas eh, están en una situación que necesitan adultos que los defiendan, ¿Tú que sentiste, los protejan. ¿Tú sentiste que tu familia te protegió, Doral? No, <laughs> la verdad no, y cuando volvió a pasar, cuando yo tenía 16, 17 años, eh, tampoco, y mi familia sí se había percatado, no mi papá, y sí, mi papá no sabía, pero acá en Panamá, mi familia, mis tías y eso, sí lo sabían, se habían dado cuenta desde que yo tenía 15 años. Yo me percaté a los 17 años. Ellos ya tú sabían. estabas siendo abusada. Acosada, sí. ¿Cuántos años tenía ese señor que te acosaba? 42, no me acuerdo si tenía 42 o 44 en ese momento. ¿Y tú tenías 16 17. 16, 17, ajá. Eso fue hasta los 17 porque cuando cumplí a los 18 ya yo estaba en, trabajando en televisión, que fue como mi escape, ¿me entendéis? Vuelvo al tema. ¿Qué hace que un adulto quiera acosar, tocar o tener una relación con un adolescente o con un niño y una niña? Eso es algo que yo quiero dejar claro y quiero que las personas se cuestionen. Quiero que las personas... Siempre dicen, las niñas son brinconas, las adolescentes están buscando, tratan de seducir y normalmente nos culpan. Pero ¿qué pasa en la mente de un hombre de cuarenta y pico de años que acosa a una menor de 17? Yo quiero que sepan que el problema y lo que tenemos que cuestionar es a los hombres que acosan. La mayoría de los abusos que se dan... Eh, la mayoría de los intentos de abuso y los acosos sexuales de niños, niñas y adolescentes se dan en el seno familiar. Generalmente son el papá, el abuelo, la tía. Se han visto casos incluso de mamás o el compadre o la vecina cercana. Siempre están en el seno familiar. Entonces, eso, eso es un tema que es importante que no solamente se rompa el silencio sobre el abuso, sino que rompamos el silencio de quiénes son los abusadores o los potenciales abusadores. Bueno, ¿te acuerdas cuando hicimos el conversatorio en, en el teatro que fue mi hermanita? Sí. Ella habló después. Resulta que un primo hermano de mi papá también la tocó a ella cuando estaba chiquita y ella nunca lo dijo. Ya yo estaba en Panamá. Wow. Y a raíz de ese conversatorio que ella fue y vio todo lo que hicimos el cortometraje y todo, ella habló conmigo llorando y yo nuevamente lo primero y, el, y, el, y, el, y lo más triste es que el primo hermano que la tocó a ella cuando estaba chiquita mientras yo estaba solita en la casa yo estaba en Panamá ya mi papá estaba trabajando él va, iba a la casa actualmente es y, ahí está, mi, y ahí, ahí está mi hermanita menor que es, es, tiene una condición especial entonces yo lo primero que hice fue apenas mi hermana me contó fue hablar con mi papá senté a mi papá y le hablé y le conté lo que mi, mamá, mi hermana me había contado y le conté lo mío nuevamente para hacerlo entender de que a mi hermanita menor, que es, por lo menos mi hermana habló años después, pero habló, yo vengo hablando desde hace años, ya gracias a Dios, desde los 25 por ahí, porque si hubo muchos hablar años... Sana. Eso yo quiero que todas las personas que nos escuchan lo sepan. Hablar sana. Sí. Parece mentira. Sí. Duele cuando comienza pero fue un proceso muy difícil de muchos años. Para yo hablar aquí... Sin yo llorar, sin sentir ese dolor y ese asco, porque uno siente a veces hasta asco y vergüenza. Eso, eso, eso para yo llegar a este nivel fue tuvo que pasar muchos años. Tu hermanita habló, uh -huh. la señora habló, uh -huh. mucha gente y otra señora también habló. Sí, o me sea, contactaron. Sí, la que eh, sí, sí, sí. Ellos, 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 sienten como sienten como eh, una protección en mí, aunque aunque no me hayan visto nunca en persona pero me ven en las redes o me veían en la televisión cuando yo trabajaba en televisión. Entonces sienten como que, Ay, puedo hablar. Y me contactan y me cuentan. Mira, me pasó esto, esto, esto fue así, así, así. Y mi familia no, no, no hizo nada. Eh, me mandaron a callar, me amenazaron, porque por lo menos a la señora de los 50 años, la el señor la amenazó todo el tiempo. Y hoy en día yo que pero si te sientes a hablar con tus papás para contarle que no, ya están muy ancianos. Ya no puede hablar con los papás porque está muy anciano, le va a dar un infarto ahí, el señor se, se va a morir. Infarto, pero, <laughs> pero, pero mira, esto, esto que pasa tanto y que las mujeres no solo no hablamos con las mismas familiares porque tenemos miedo, tenemos vergüenza. A esa gente, bueno, ese que me abusó a mí es el primo favorito. El tío que te abusó a ti es el compadre más querido. El otro es el socio. Entonces, claro. ¿Cómo digo esto que me pasó a mí? Voy a ser responsable de que se rompa una relación o un negocio, de que yo tengo que ver a esta gente todos los días. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja eso? Yo entiendo que esos miedos estén, pero a mí me parece... Súper valiente lo que has hecho. Le da seguridad a quienes todavía no han hablado. Claro. tú me dice que la gente confía y se siente segura. Eso pasa cuando uno sale... El closet no es solamente para las personas de la diversidad sexual. El claro. Es cuando uno está escondido y no se atreve a hablar de algo. Claro, no. Mira, mi, mira, Entonces es una un cosa... Es un modelo de referencia. La gente sabe que puede hablar. Yo siento que Dios me ha llevado a este nivel para algo. No es por el gusto, no es porque hay dorales del campo y es linda. Bueno, tengo, tengo lo mío, ¿no? Linda, linda. Vamos a ponerla aquí porque. No, 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 no. Eso, eso tiene un propósito. ¿Me entendéis? Todos en esta vida tenemos un propósito. ¿Qué te impulsó a esta iniciativa? Muchas cosas. Muchas cosas. Yo siento. ¿Sabes por qué? La primera. Analizando y viajando por todo el país, me di cuenta. Que yo soy del porcentaje chuzo, como el, por, para no exagerar, el 5% de las niñas que pueden decir que no fueron penetradas, uh -huh. pero que sí fueron acosadas. Y abusadas. Y Eso abu es abuso. Abuso. Pero, pero, niña, espérate, es pero a comparación. Sí, totalmente. Pero el, el, el 95%, o sea, el, el porcentaje más alto es tu historia, que yo me he topado. O sea, nadie, lastimosamente, me han dicho que, ay, yo fui igual que tú, tuvieron a punto, pero no, no, o sea, no tengo una sola. Bueno, las estadísticas hablan que de cada diez mujeres, ocho hemos sido abusadas, sobre todo en la edad de la infancia. Bueno, esa fue mi razón principal de que, ¿sabes qué? Tengo que hablar, porque si yo no hablo, entonces, ¿quién va a romper el silencio? ¿Me entendéis? O Entonces, sea, ahí ya, y créeme que se va abriendo una puertita, se va quitando como ese peso, como ese miedo, ¿me entiende? Y algo, o sea, algo es algo, hermano. O sea, de alguna manera has hablado por aquellas que todavía no pueden romper el silencio. Totalmente, totalmente, y no, no te me arrepiento. No me dio miedo. ¡No! no me dio miedo, y no tengo miedo, porque si yo no he hecho nada malo, que tengan miedo los que hicieron algo malo, y estoy esperando que me enfrenten. Yo estoy esperando que alguno de esos dos se, se me enfrente algún día. Al final lo van a enfrentar primero porque las personas que hacen algo como eso son súper cobardes, tienen valentía cuando hay un poder sobre el niño o la niña o la adolescente, pero no se van a enfrentar a una adulta y mucho menos que tiene un alcance público. Porque ahora se dan cuenta que son una hormiga, el abuso siempre es una transacción de poder. Por eso me gusta cuando dices, tú no hiciste nada malo, gente que nos escucha, los niños y las niñas no hacen nada malo, las mujeres que somos abusadas sexualmente no hemos hecho nada malo, no es nuestra culpa, no depende de cómo nos vestimos y tú lo viviste, tú has viajado por todo el país y has escuchado las historias. Totalmente, y es muy triste y alarmante y al día de hoy eso no cambia, o sea, ni siquiera hay un cambio, es peor. Entonces... Alguien tiene que hacer algo. Yo por lo menos me comprometí en hacer lo que, está en mi, lo que tengo en mis manos. Utilizar las herramientas que Dios me permitió. Y eso es lo que he hecho. Y no me arrepiento. Y seguiré. Seguiré hasta donde Diosito me lo permita. Y tu voz se ha escuchado, pero no solamente con el tema del abuso. Tú hablaste sobre el tema de la minera, tú has hablado sobre temas políticos y te votaron. Sí. Eh, me votaron. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando tu vida personal tienes que mantenerla escondida para poder tener una imagen pública y, 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 y todo está bien? Como tú comenzaste diciendo, a la gente le gusta hacer como que no ve, como que no pasa. ¿Qué pasa cuando tú hablas de todo lo que es real? Doral Ismela, una mujer real que habla de las cosas reales. Y ¿Qué, no quiere, pasa, ¿Qué pasa? Y no quiere decir que no me haya equivocado, porque todos cometemos errores. Yo he cometido errores y yo soy buena metiendo la pata. <risa> Pero. <risa> Vivimos en el mismo ¿Qué pasa? Barrio, claro. Yo <laughs> la cosa es que yo le agradezco, por lo menos, a la empresa donde yo trabajaba, que Chuso, yo no puedo hablar mal, ni tener rencor, ni sentir rabia. Solo de mi corazón sale agradecimiento, porque ahí tuve muchas oportunidades y soy quien soy gracias a esas oportunidades, que es súper aprovechar también. Porque si tú no sabes aprovechar. Pueden dar las oportunidades de ahí, pero si tú no aprovechas, hermana, no estamos haciendo nada. Entonces, como parte y parte, ¿me entiendes? Pero agradezco porque en la empresa sí me hablaron, claro, eh, como dijo un periodista, tú sabes cómo es este negocio, esto es así. Y entonces... Lo tomas o lo dejas, ¿me entiendes? Y pasan muchas cosas en Panamá que lo mejor es callarse, ya sea para conservar tu trabajo, para que no te hagan nada, ¿me entiendes? Por eso que yo te dije al principio que en Panamá estamos acostumbrados a, 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 a defender y ver bien lo que está mal, y ver mal lo que está bien. En Panamá nos gusta hacernos la hueva. Sabemos lo que está pasando, pero hacemos como que no. Y quedarse callado, mirar para otro lado justificar lo mal hecho, ahí entonces sí está bien. Y yo, bueno. yo creo que eso es parte de lo que fortalece la cultura del abuso sexual en Panamá. Totalmente. Yo, yo creo que y, eso es, y volviendo a nuestro tema, ¿no? que uh -huh. son muchísimos temas, pero, pero el hecho de que tú hables en público de lo uh -huh. que a la gente no le gusta. No, y eso me trajo problemas, porque por lo menos hablar de eso la familia te dice, "¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué estás hablando? ¿Qué vamos? ¿Y ¿Qué van a decir de nosotros? Que no sé qué? qué, van a decir?" Pues, ¿qué van a decir? Lo que pasó, Bueno. Si no, te gusta, no, lo dar, no exacto. Y, y no me estés jodiendo que menciono nombres. Yo les digo, sigue sí jodiendo que menciono nombres. Yo no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Bueno, entonces, yo quiero que la gente en que el trabajo sepa y recuerde esto. La persona abusada y acosada no es la culpable, no, no es la culpable y ustedes no son el problema. Entonces, hablando de todas estas situ situaciones, tampoco fue que yo sentí un apoyo de, de donde yo trabajaba eh, con esto. Nunca eh, la tuve eh, cuando yo hablé de esto. Al principio sí con un compañero, cuando pasó lo de, lo de los 17 años. Al principio un compañero sí me ayudó, pero ya después ya no. O sea, cada quien miró para otro sí, lado claro. para no meterse en problemas. Es que, es, es que defender <coughs> lo justo y lo correcto, la gente piensa que es meterse en problemas. Meterse en problemas. Es más, hay que son tantas cosas que uno puede decir. Doralis, después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo haces para mantenerte fiel a tus principios sabiendo que puedes perder el trabajo, que tu familia se molesta, que la gente te pide que no hables? ¿Cómo haces Morales para, para seguir siendo peleona y no morir en el intento? Es difícil porque ya perdí trabajo, ya he perdido familia, pero por alguna razón no me duele perderlos. A mí no me ha dolido perder mi trabajo. Al contrario, me he sentido mejor. He sentido que, que, que me he quitado un peso de encima. Y no por ser mal agradecida. Yo tengo mucho agradecimiento. ¿Me entiendes? Tanto con mi familia y aunque no me ayudaron de manera positiva, hay otros que sí lo hicieron. Al final, yo siempre les agradezco a, a todo lo que me ha pasado en la vida, lo bueno y lo malo. Yo te quiero felicitar. O sea, la Gracias. parte es que formal, dije es que felicidades, Doral, eres muy valiente. Ta, ta, ta. Pero también te quiero agradecer, y esta es la parte humana mía, yo te quiero agradecer. Por haber tomado la iniciativa, por haber buscado a Yohadi, que es una mente para producir algo tan doloroso y transformarlo en algo educativo. Sí. En transformar esa historia, ves, de todo lo malo se sa puede sacar algo bueno. Una historia triste la hemos transformado en educación y luego me buscan a mí y ahora estamos hablando del tema y con estos podcasts vamos a llegar más lejos. Pero yo te lo agradezco porque yo también me he sentido culpable de haber roto el silencio. Mi familia también me cuestiona, me dijeron, a todas nos pasa, eso de naturalizar el abuso. Tu historia, tú que eres famosa, yo te lo agradezco porque me hace sentir, también me hace sentir segura, Gracias. Y me hace sentir que no estoy loca. Y que sí podemos hablar del tema. Y que hablar sana. Esto da para más, y yo creo que es súper importante decir algo. Nosotras, como organización, somos una organización de derechos humanos de las mujeres, estamos apostando a ser grupos. Eh, que van a estar apoyados por una psicóloga para orientar y procesar esto. Porque hay que hablar y porque es importante saber que no estamos solas. Así como tú me has ayudado a mí, y eso que yo he ido a hacer como todas las terapias del mundo, pero saber que hay alguien que ha vivido esa historia y que me entiende, pues eso es lo que buscamos con estos grupos. Escríbanos a nuestras redes, contáctenos si conocen alguna de las personas que ven, y de verdad, súmense a una experiencia sanadora una experiencia en donde podemos hablar con otras personas iguales a nosotras. En Simus Panamá pueden escribirnos para formar estos espacios. Y si hay alguien que quiera patrocinar estas iniciativas, por favor, necesitamos plata para seguir haciendo documentales. Hay más personas que se han motivado también por ti. Gracias. Y quieren hacer su historia, <coughs> hacer Listo. su corto, porque hay que encontrar las formas creativas. Y por eso yo también quiero felicitar a Yojadi, porque... De, sí. de algo tan triste sacar algo tan educativo. Sí. Yo creo que, que estamos comenzando en esto, pero solas no podemos, así que yo invito a mucha gente, invito a las mujeres a venir a sanar. Uh -huh. Nadie va a hablar de ellas, son lugares cerrados y es muy bonito saber que hay otras igual y que nos podemos abrazar. E invito a la gente que cree en estos temas que nos apoye, que nos escriba, porque realmente esto no es fácil, no es barato financiarlo, no, eh, no somos un medio corporativo, poder económico. Y, eh, pero sí somos mujeres comprometidas con esto. Sí. Así que gracias, Doralis por todo, por, por existir, por haberte animado, por, gracias. por siempre acompañarme y por haberme invitado también a... Gracias, a la sí, gracias, mi amor. De verdad que estoy muy agradecida también. Eh, bueno, decir a la gente que dejen el miedo a un lado, que aquí estamos para apoyarlos. Eh, si no quieren que sepan sus nombres, yo, a mí, yo, o sea, para yo poder ayudar a los demás, yo, yo me di cuenta que yo tenía que hablar abiertamente, porque yo lo podía... Yo lo, yo lo hice con mi psicólogo con mi psiquiatra en privado pero nadie me estaba viendo y mucha gente seguía callado porque lo normal es el silencio pero no no para eso estamos hay para que romper, romper el, silencio. el silencio así que aquí estamos gracias a todos y esto sigue y aquí estamos y yo estoy también <risa> <risa> chao gracias chao.